Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Vilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es Estrategias para teletrabajadores. Estamos hablando del tema SPARE 5, vamos para la entrega 2, vamos a hablar de identificación de muebles. Muebles famosos de la televisión, bueno, algo así de ese tipo. Entonces, vamos a entrar a hacer la explicación de cómo es que se efectúa ese tipo de tarea. Empecemos entonces. Bueno, una vez que estamos aquí ubicados en SPARE 5, vamos a tomar aquí entonces este espacio que dice identificar muebles de televisión famosos. Entonces dice, vamos a encontrar tres tareas, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar. Ahí está cargando. Bueno, dice así, en español dice, bienvenido a SPARE 5. Por favor, dibujar un cuadro delimitador alrededor de un artículo listado en la imagen. Para dibujar un cuadro, escoge la herramienta dibujar, ¿sí? La herramienta dibujar es la que se encuentra aquí, dibujar. Un cuadro, recoge la herramienta dibujar, haz clic y arrastra. Después de dibujar el cuadro, escoge la herramienta seleccionar para ajustar los lados, ¿no es cierto? Que es la que está aquí enseguida. Dibuja una sola caja, ¿sí? Si dibujas más de una, no me permitirá continuar. Haz clic en deshacer para quitar los cuadros adicionales. Importante. Estas tareas no te evalúan. Ignora el 0% que verás al final, no te evalúan, o sea, estamos hablando de que no nos van a calificar. Bueno, ¿entendido? Bueno, entonces vamos a proceder. Entonces, dice acá, dibuja, draw es una palabra en inglés que significa dibujar. Dibujar una caja alrededor de un sofá, ¿sí? Entonces, el sofá viene siendo prácticamente este. Entonces, aquí ya está la herramienta activada, está lista. Entonces vamos simplemente a dibujar el sofá. Entonces vamos a parar por aquí el puntero. Acuérdense cuando ustedes estaban trabajando paintbrush o paint, pues algo así parecido. Entonces ustedes cogen y delimitan, ¿no es cierto? El sofá puede ser ahí. Entonces acá usted coge el nodo de la parte media superior y lo jala un poquito. Ahí está. Para que quede el sofá como tal. Entonces ahí está el sofá ya tomado. Bien, entonces vamos a decirle el siguiente. Dice, ¿estás seguro que terminaste después de este punto? No podrás volver atrás y hacer cambios en esta imagen. Sí, ya terminé. Perfecto. Muy bien. Entonces, anotamos algo ahí, ¿no es cierto? Tenemos que esperar. Dice, bravo. Perfecto. Entonces acá bajamos un poquito y acá dice, entendido. Entonces, ¿qué observamos aquí a continuación, amigos? Que aquí acaba de quedar un 0.11. Es decir, anotamos ya una tarea. Es muy sencillo, ¿no? Entonces dice, no hay tareas de paga disponibles. Bueno, no hay tareas porque ya las tareas pues ya se hicieron. Aquí está esta sin pago, ¿no es cierto? Esta es como un recurso, ¿sí? Otro recurso. Estas más que todo son como para revisar hasta dónde tú estás apropiando el tema con respecto a esta información. Pero por lo menos ya pues hemos hecho algo interesante hoy. Bueno, entonces, sugerencias que yo aquí les suministro a ustedes. Por ejemplo, si vamos a hablar de tarea de entrenamiento, segmentación, antes de poder entrar en el proceso, yo les recomiendo primero mirar un video. Recomiendo mirar primero un video a través de YouTube. ¿Cómo lo hacen ustedes? Buscan tarea de entrenamiento, segmentación, SPARE 5. Trena, ya llega. Entonces, cuando lo ven allá, entonces ustedes lo miran y listo, ya aprendieron y después regresan acá y entonces van a proseguir. Esa es una manera, así como vamos nosotros ampliando un poquito nuestras habilidades en función a esto. Es una cosa interesante, ¿no? Pero vale la pena hacerla. Bueno, muchas gracias. Ahí ya quedamos en ese punto. Espero poder fabricar otro video donde vamos a estar hablando de las tareas de entrenamiento, segmentación, para poderles mostrar a ustedes cómo es que eso funciona.
Muchas gracias y hasta pronto. Quedo agradecida con sus comentarios, con el like, con la suscripción. Y espero que esto les haya enriquecido hoy un poco más y les haya aumentado más su patrimonio. En este caso, ¿cuál es su patrimonio? Su conocimiento, porque eso vale mucho, mucho, mucho más que el mismo dinero. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.